hoy conocer la historia de Rahab, una mujer cuya fe inquebrantable la convirtió en una figura notable en las Escrituras, una mujer de vida fácil que se convirtió en abuela del hombre más importante de la Tierra. Pero antes de comenzar, si eres nuevo aquí, asegúrate de registrarte y activar la campana de notificaciones para recibir las últimas actualizaciones. Y por supuesto, no te olvides de darle un me gusta si te gusta. La Biblia está llena de historias inspiradoras de hombres y mujeres cuya fe los llevó a realizar hazañas extraordinarias. Vamos a sumergirnos en esta narrativa y descubrir cómo la fe de Rahab cambió su vida. En las antiguas y polvorientas calles de Jericó, una ciudad donde vivió una prostituta llamada Rahab. Jericó era una ciudad rodeada por altas murallas y puertas impenetrables, un bastión de poder y riqueza. Sin embargo, la ciudad guardaba secretos profundos e historias que, aunque no eran ampliamente conocidas, moldearon su destino. Rahab, con su excepcional belleza y presencia, era una figura intrigante en Jericó. Sin embargo, su reputación era doble. Ella era una prostituta, una mujer que vivía en las sombras, explotando los deseos pasajeros de los hombres. Vivía amargada, y esperaba un futuro mejor. Muchos la miraban con miradas juzgadoras, pero había mucho más en la vida de Rahab de lo que el mundo exterior podía percibir. En su interior, Rahab llevaba un alma curiosa y una fe intensa. Había oído hablar de un dios común, el dios de los israelitas, por medio de viajeros y comerciantes que llegaban a la ciudad. Este Dios, decían, había hecho maravillas por el pueblo de Israel. Cámaras y los placeres fugaces que ofrecía a sus clientes. La agitación en la ciudad creció a medida que los rumores sobre el acercamiento de un ejército israelí se esparcieron como fuego. Los corazones de los habitantes de Jericó se llenaron de miedo, pues sabían que los israelitas eran guiados por un Dios poderoso. Jericó se preparó para resistir el asedio, pero Rahab sintió que algo terrible estaba a punto de suceder. Se dio cuenta de que había algo único y divino en el horizonte. Fue entonces que el líder de Israel, Josué, el sucesor de Moisés, envió dos espías a la ciudad de Jericó en busca de informaciones cruciales del ejército y de la ciudad. Pero resultó que descubrieron la presencia de los espías en la ciudad. Entonces, se dio la alarma y todo el ejército buscaba por toda la ciudad. Pero esa misma noche, los dos espías no tenían idea de que habían encontrado refugio en la casa de Rahab, una elección que cambiaría el destino de todos los involucrados. Con coraje y determinación, Rahab escondió a los espías de los soldados de la ciudad y mintió sobre su paradero, arriesgando su propia vida. Con los espías de Israel, demostrando su fe en Dios y reconociendo el poder de los israelitas, ella dijo: "Yo sé que el Señor os ha dado esta tierra y que vuestro terror ha caído sobre nosotros, porque hemos oído cómo el Señor secó el Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho con los dos reyes de los amorreos al este del Jordán, a quienes habéis destruido por completo. Cuando oímos, se desmayó en alguien a causa de su presencia, pues el Señor, su Dios, es Dios en el cielo arriba y en la tierra abajo". Rahab pidió misericordia para su familia y para sí misma cuando Jericó fuera conquistada, y los espías acordaron perdonarle la vida a ella y a su familia si ataba un cordón escarlata a su ventana como señal. Entiendan que Rahab explicó por qué ocultó a los espías. Simplemente escuchó acerca de los grandes hechos de Dios sobre Israel, y al escuchar, creyó en su salvación. En Romanos 10:17, Pablo, durante su predicación, afirma que la fe es generada por el escuchar. También en Hebreos 11:6 declara que sin fe es imposible agradar a Dios, pues aquellos que se acercan a Él necesitan creer que Él existe y que recompensa a aquellos que lo buscan. Así, es evidente que Rahab aprovechó con todas sus fuerzas la oportunidad de vivir una nueva vida, comprendiendo que Dios era su único Señor. Fue entonces cuando los espías prometieron que ella y su familia serían perdonados cuando Jericó cayera. Y así fue como, cuando el sonido de las trompetas israelitas sonó y las murallas de Jericó se derrumbaron, la casa de Rahab permaneció firme, la cuerda roja colgada en su ventana como señal de su fe y salvación se balanceó al viento.
la caída de Jericó marcó un punto de inflexión en la vida de Rahab. Después de todos los acontecimientos, se convirtió en parte del pueblo de Israel, casándose con un israelí, iniciando una nueva vida lejos de las sombras de su antigua ocupación y eventualmente convirtiéndose en madre y abuela del hombre más importante de la tierra. La historia de Rahab ha resonado a través de las generaciones, convirtiéndose en un ejemplo de redención y transformación, mostrando que el pasado de alguien no determina su futuro. Su linaje se unió al linaje real de Israel, convirtiéndose en la tatarabuela de uno de los reyes más conocidos en la historia de la Biblia y un hombre según el corazón de Dios, el rey David. Y también entró en el linaje del Salvador de nuestra alma, el Señor Jesús. La genealogía de Jesús está en Mateo 1, versículo 1 al 17. Si te ha gustado este vídeo, no te olvides de dejar un like y suscribirte al canal para más contenido como este. Gracias e incluso el siguiente vídeo. Y que el Señor le bendiga siempre.